Hola, soy la doctora María Luisa Rosaza, médico psicoterapeuta, y estamos aquí en PBO Digital en el segmento de salud mental. Una pregunta recurrente en estos tiempos es, ¿qué hago cuando me doy cuenta que mis papás están olvidando las cosas? Es un tema bien delicado y bastante frecuente. Lo primero es que hay que ir al doctor para que el papá o la mamá que está olvidando las cosas con mucha frecuencia reciba un diagnóstico. Una vez recibido el diagnóstico, hay que hacer lo que el doctor diga y tratar de mantener una unidad familiar, la que siempre ha habido en la casa. Es complicado vivir con una persona que se está olvidando mucho de las cosas, pero hay que tener mucha paciencia, ¿no? Y ser muy empático, no tratarlo mal, no se olvida porque quiere. Hay un proceso de deterioro a nivel cognitivo en donde la persona se olvida porque no llega a registrarse el recuerdo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser empático, tratarlo bien, conversarle, dejarlo que repita, a veces decirle, ya me has dicho, pero de buena manera. Las personas mayores también se pueden deprimir cuando no son sostenidas adecuadamente por sus familiares. Cuando ya la enfermedad avanza, a veces es mejor contratar a alguien que lo atienda, al papá o a la mamá, para que lo tenga en las mejores condiciones. Hay una serie de indicaciones, de recomendaciones que se hace, por ejemplo, comer en familia, tener juegos de mesa, proporcionarles crucigramas, pupiletras, que vean películas, conversarles, ¿no? No hay que dejar solos a nuestros viejos. Lo dejamos aquí y seguimos conversando en PBO Digital. En 1907, en Lima, solo circulaban 25 autos y una moto. En 1965, el tranvía de Lima dejó de funcionar y ese mismo año se inauguraron 13 plantas de ensamblaje de vehículos. Miles de autos, camiones, microbuses y omnibuses empezaban a poblar la ciudad. Hoy, en el 2018, hay casi 2 millones de autos circulando en Lima, 63% más que hace 7 años. Imagínate cómo será de aquí a 5 años. Empieza a vivir más tranquilo en el condominio Finca Bonita, porque el futuro de tu familia no espera. Adquiere tu terreno hoy en fincabonita.pe con el mejor financiamiento del mercado. Sin inicial, sin evaluación crediticia y hasta 24 meses sin intereses. Finca Bonita, un proyecto de Centenario.